Good morning, everybody. Buenos dias. Thank you so much for joining us. Welcome to the Inter-American Dialogue. The Dialogue is very pleased this morning to partner in this event with the Washington Office on Latin America and also American University Center for Latin American and Latino Studies. Adriana Beltran, who is Director of Citizen Security at WOLA, will be moderating this event. And I also want to recognize Eric Hirschberg, who has done such a brilliant job directing the center at American University. Let me also thank the Dialogue's director of the Rule of Law program, Michael Camilleri, who is now in Bogota, so he won't be able to join us this morning, and also Tamar Ziff, who is the program assistant at the Dialogue, for pulling this event together. This morning, we're going to be focusing on the issue of corruption in Honduras. Corruption is a topic that's high on the agenda throughout the Americas, and all three of the partner organizations present have done a lot of work on this, not only in Central America, but also Mexico and throughout South America. And I'm sure this is going to be very high on the agenda moving forward for all of our organizations. This morning, we're going to look at the role and the effectiveness of MOXIE, which was set up by the Organization of American States in February of 2016 to support Honduras's efforts to combat entrenched corruption. There have been a number of successes of MOXIE, working together with the Honduras Special Attorney's Unit Against Impunity and Corruption, or UFESIC. MOXIE unveiled a massive embezzlement scheme just over a month ago that was called Pandora. But there are also significant challenges. The former chief of MOXIE resigned in February of this year, citing obstruction efforts by the administration of Honduran President Juan Orlando Hernandez, and also the lack of support from the OAS. A month after that, the Honduran Congress passed a seizure of assets law, which was proposed by Hernandez's national party, that prevents prosecutors from seizing assets of certain officials charged with embezzlement. And in June, the OAS named a new head of MOXIE, but questions remain about the future of this innovative body that are of great concern, especially viewed in the wider context of the impressive success, but also current questioning of CSIC in neighboring Guatemala today. So this issue is particularly significant and timely. There are 2 years remaining on MOXIE's mandate. And to discuss all of this morning, we're delighted to welcome three superb experts to share their thoughts and perspectives about MOXIE's performance and what we can expect moving forward. Ana Maria Calderon is the coordinator of MOXIE's Division of Prevention and Combating of Corruption. Welcome, Ana Maria. It's great to have you here. Luis Santos is the head of the Special Attorney's Unit on Impunity and Corruption and UFESIC. Welcome to have you here, Luis. It's a great pleasure. And also our friend Chuck Call, who's the Associate Professor of International Peace and Conflict Resolution at AU, who directs the Monitoring MOXIE and Anti-Impunity Efforts in Honduras project at the Center for Latin American and Latino Studies. He's produced an excellent 2-year report evaluation on MOXIE's program that's available online and that was launched, I guess, just one month ago in Tegucigalpa. We're anxious to hear about what the reactions were down there to this report. So I'm going to turn it over now to Adriana, who will moderate this session in Spanish. The whole session will be in Spanish, but if anybody would like to ask a question in English during the discussion period, feel free to do so. We'll translate. And now Adriana is going to translate everything I just said into Spanish and then start moderating the session.
So, Adriana. I already did that. I already did that. Okay. Well, welcome to everybody. It's great to have you here. Adriana, I'll turn it over to you. Gracias, Michael. Bienvenidos a todos. Y en nombre de Bola, es un placer poder compartir esta discusión con el Inter-American Dialogue y el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University. Vamos a iniciar primero con Chuck, que nos va a compartir un poco sobre el informe y los principales hallazgos del informe que acaban de sacar hace un mes sobre los dos años de la Maxi. Buenos días a todos. No sé si se escucha, ¿sí? Bueno, también agradezco al diálogo, a los ponentes y a Wola por compartir este evento con nosotros. Yo voy a resumir brevemente los hallazgos del informe que sacamos hace un mes evaluando el progreso de la Maxi. Este es un proyecto que tenemos, que sacamos cada dos meses desde septiembre del año pasado, un informe, actualización más o menos, update sobre Maxi, es online en español y inglés en el centro de Center for Latin American and Latino Studies de American University, se lo puede hallar ahí. Este informe viene de varias visitas que yo realicé con el equipo que tenemos, incluyendo a Fulton Armstrong, Eric Hirschberg y Aida Romero, quienes están aquí, para seguir el trabajo de Maxi. Primero, tres o cuatro hallazgos principales. Primero es que esta misión, junto con las CICIC, son muy inusuales porque son híbridas misiones internacionales conjuntamente con capacidades nacionales. Entonces, están diseñados a trabajar juntamente con las instituciones nacionales, principalmente los ministerios públicos en estos dos países, ¿no? Entonces, es un experimento que vale la pena seguir para ver si es un modelo que es menos de una operación de mantenimiento de la paz, por ejemplo, en la escena de las Naciones Unidas, pero que es más empoderado que la asistencia técnica tradicional que tenemos en nuestros países, ¿no? Entonces, por eso nos interesa esta misión, estas misiones. Nació con unas condiciones adversas en comparación con la CICIG, la Maxi. Uno es que fue, pues nació de una demanda de la gente en la calle, de las antorchas, los indignados en 2015, frente a un caso de corrupción del Seguro Social, que ustedes supongo que conocen generalmente, ¿no? Entonces fue bajo presión que el presidente Juan Orlando Hernández creó esta misión primero. Entonces fue un poco distinto que la CICIG en este sentido. Segundo, fue una misión creada con la OEA. La OEA tiene unas ventajas, pero también tiene muchas desventajas, que no tiene tradición de apoyar misiones así como tiene las Naciones Unidas, digamos, de una trayectoria más fuerte en este sentido. Entonces, tiene sus debilidades también en términos de contratos y otras cosas de personal que existía. Parte de este desconveniente también fue que la Maxi se creó con una estructura muy rara de cuatro jefes sin ningún jefe en el país. Y el jefe de la Maxi oficialmente es el secretario general Luis Almagro de la OEA, que es una cosa un poco raro, que no tiene mucho sentido, francamente. Entonces esto llevó a unos problemas que tuvo Juan Jiménez Mayor, quien fue el vocero, el representante especial de Almagro en Tegucigalpa, frente a la SERE, problemas de gerencia, de contratar empleados internacionales y nacionales, de manejo del presupuesto, y también hubo unas tensiones de personalidad muy fuerte que se creció entre Juan Jiménez y Luis Almagro, que al final de cuentas, en el 15 de febrero de este año, llevó a la renuncia de Juan Jiménez Mayor. Tenemos aquí a Ana María Calderón, quien fue la jefa interina de la misión, hasta que el nuevo brasileño Luis Guimarães Marai asumió este puesto hace unos tres semanas más o menos. Entonces, estos fueron algunos de los desafíos que nació la Maxi pues en este contexto. A pesar de esto, hallamos en el informe que el Maxi hizo bastante progreso en sus primeros dos años. Entonces, uno es que trabajó casos y tuvo una ventaja, que
aprendió de la CICIG. Entonces empezó de inmediato a tratar de crear una jurisdicción nacional anticorrupción, que se logró hacer, crear una jurisdicción especial a nivel nacional para tratar casos de corrupción con jueces seleccionados específicamente. Espero que Luis Javier Santos nos hable de eso. Y también la UFESIC, la Unidad de Fiscales Especializadas en Corrupción y Impunidad de la Fiscalía, que la, jefatura resta con Luis Santos. Entonces, estas unidades son realmente el motor de llevar casos y que trabaja cercamente con la Maxi. Entonces, este fue un proceso bastante impresionante que tuvo la Maxi. En sus primeros dos años, contribuyó con el Ministerio Público a tener 12 personas encarcelados. En sus primeros dos años, CICIG no tuvo ninguna persona encarcelada. Entonces, esta es una comparación que se hace. En Honduras hay una percepción que mire que este Maxi no sirve porque no es CICIG. Lo que queremos es la CICIG. La CICIG es el cielo y la Maxi no. Entonces, uno de los hallazgos que tenemos en este informe es que realmente Maxi ha trabajado para hacer más estrecho los desafíos que tuvo frente a la CICIG en términos de su mandato. Y lo más importante en esto fue el acuerdo que se obtuvo hace un año y medio con la Fiscalía para crear la UFESIC. Entonces, que dio estos poderes para trabajar casos muy de cerca. Entonces, con la UFESIC, que se empezó a trabajar en octubre, entonces Luis nos va a hablar del caso de Red de Diputados, del caso de la primera dama, de ex primera dama, Rosalena de Lobo. Y más recientemente, después de nuestro informe, de hecho, el caso Pandora, que salió tocando casos élites muy altos. Y yo quiero sobresaltar ese punto, que Maxi en dos años está tocando poderes importantes a niveles altos del país de manera sorprendente e impresionante, ¿no? Entonces, este es un poco de los hallazgos que tenemos. También trabajó en algunas leyes, no tuvo éxito en todos, pero sí pudo pasar una ley de la política limpia que ayuda un poco a limpiar el financiamiento de las campañas políticas. Claro que si uno ve la elección del año pasado en noviembre, los problemas, cuestiones, controversias que existe, esta ley no resolvió todos los problemas de electorales, del sistema electoral hondureño. Entonces, que es bastante serio, ¿no? Entonces, falta otros, pero sí logró algunos informes para empujar leyes importantes de reformas allá, ¿no? Y dio, por medio de estos casos, dio un salto en la imagen pública entre el pueblo hondureño, que sí, esta misión sí está haciendo algo. Después de un año de mucho escepticismo, el segundo año se vio más progreso, en particular después de que se empezó a trabajar la UFESIC a partir de octubre del año pasado. Entonces, estos son algunos de los logros que tuvo la misión. Ahora hablo, para terminar, los desafíos que también tuvo la misión. Ana María también puede comentar y nos va a compartir sus perspectivas en eso, pero la resistencia ha sido fuerte a la misión, en particular en los últimos meses. ¿Y por qué? Este corresponde a un patrón que vimos de que cuando se empieza a tocar el poder empieza a reaccionar. Entonces, esto es lo que vimos a partir de octubre del año pasado, primero con el caso de Red de Diputados. En este caso, se anunció caso de corrupción y fraude contra 5 congresistas, ninguno de los 2 partidos tradicionales de los 5. Entonces se empezó a tocar, así como dijo un fiscal, nos dijo, se empezó con el dedo para ver cómo está el agua, ¿no? La temperatura del agua, y ya una reacción fuerte, que la Asamblea Nacional reaccionó por pasar una ley quitando el poder no solamente de la Maxi, sino al Ministerio Público de investigar estos casos de corrupción desde 2006 para acá, involucrando a este tipo de corrupción de los diputados nomás. Entonces, pasándole al Tribunal Superior de Cuentas, que puede durar hasta 3 años para investigarlos, y después podemos verlos en 3 años. Entonces,
esta forma de sinvergüenza, impunidad, prácticamente se ve en este caso, ¿no? Y a pesar de presión de la embajada norteamericana y otra comunidad internacional y de los medios, el Congreso no ha hecho nada para arreglar este acto, ¿no? Entonces, el Congreso comenzó a resistir bastante a la misión en distintas cosas. Primero eso. Segundo, se rehusó a aprobar la ley de colaboración eficaz. Plea bargaining, en inglés se llama eso. Entonces, esto es necesario para casos de corrupción, muy clave, pero no se ha avanzado esa ley, a pesar de que el gobierno lo tiene apartado desde abril del año pasado, casi un año y medio. Entonces, estos son un poco de los obstáculos que se ha hecho el Congreso. También la rama judicial, algunos jueces también han bajado las penas en algunos casos importantes. Puedo dar más detalles, pero eso ha pasado en el caso de Rosalena de Lobo, la ex primera dama, también en el caso de Pandora, este sábado pasado, hace tres días, la jueza, en este caso, una semana después de dictar orden de captura de los 28 y pico sospechosos, en este caso, incluyendo miembros de diputados del Congreso, líderes de partidos, empresarios importantes, parientes del presidente, y se cambió de mente y dijo que no, estos crímenes, vamos a bajar los crímenes y vamos a soltar a estas personas fuera un solo que tiene mucho cargo contra él. Entonces, esos son ejemplos del Poder Judicial resistiendo también estos cambios. Y el presidente, que es que el Partido Nacional controla todas las ramas del Estado, ¿no? Entonces, este presidente demoró bastante en aprobar a la propuesta de la OEA de poner a Luis Marrey a la jefatura de la misión, hasta que iba para Washington hace un mes. Entonces, la noche antes se dice, yo voy a aceptar ese como pues parte de la, antes de ir a Washington, porque ya sé que me van a pedir eso. Entonces, eso es lo que un poco pasó ahí. Pero eso es un símbolo de que también el Ejecutivo no está, pues se ha puesto obstáculos al trabajo de la máxima. Para finalizar, pues hace un mes, cuando estuvimos en Honduras en el lanzamiento del informe, dijimos que necesita tres condiciones la máxima para funcionar. Uno es que se nombre un fiscal general para los próximos 5 años que apoye la lucha anticorrupción. Bueno, con el proceso de nombramiento y renovación del mandato de Óscar Chinchilla, vemos que más o menos tenemos un fiscal que está apoyando a este proceso, a pesar de un proceso muy cuestionable, ¿no? Y posiblemente ilegal, de la renovación de su mandato. Segundo, tenemos un apoyo importante de la comunidad internacional. Esta misión depende mucho del apoyo de los donantes. Sin esto, entonces, estos obstáculos pueden crecer en los próximos 2 años que le queda a la misión. Y tercera, un apoyo a nivel de las ONGs de Honduras, ¿no? Entonces, la sociedad hondureña a principio tuvo su reserva hacia la Maxi porque no fue la CICIG. Después de ver un progreso, un gran sector de una sociedad civil muy dividida ha apoyado a la Maxi más fuertemente, pero quizás no lo que hubiéramos querido. Entonces, Juan Jiménez, a veces el ex jefe de la misión, a veces decía que, mire, que sería bueno que si la gente estuviese en la calle, nos ayudaría en nuestra misión. Bueno, entonces ahí termino y gracias. Gracias, Chuck. Bueno, quisiera pasar... Ahora, Ana María, no sé si quieres profundizar en algunos de los puntos que tocó Chuck sobre las contribuciones de la Maxi, pero también algunos de sus desafíos que plantea. Bien, muchas gracias. Buenos días con todos. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores por esta ocasión de poner en vitrina, diríamos, la misión, de poner en vitrina a la Maxi. En segundo lugar, también quiero destacar
que estoy aquí por delegación del señor vocero, el doctor Luis Guimaraes Marrey, quien consideró importante la participación, la presencia de la Maxi en este foro, y me delegó en mi condición de coordinadora de la división más importante, de la División de Prevención y Combate a la Corrupción. Entonces, dicho esto, dicho estas precisiones, quiero iniciar presentación de lo que es la misión, de lo que es la Maxi. Como ya lo adelantó Chuck, él ha hecho unos estudios, ha venido siguiendo las tareas y los desafíos que tiene la misión en la lucha contra la corrupción. Entonces, ante estos hallazgos, yo quisiera que conozcan ustedes un poco cómo es que está ahora organizada la misión. En efecto, en un primer momento y siguiendo la estructura que planteaba, que plantea el convenio de creación de la misión, se tenía cuatro coordinadores para las cuatro divisiones que existen en la misión, y de uno de los coordinadores salía el vocero. Entonces la OEA, de manera institucional, se puso a trabajar en una estructura que resultara mucho más adecuada, puesto que ante la renuncia del anterior vocero se evidenció algunas diferencias o algunas deficiencias de carácter organizacional. Ahora tenemos una estructura que va de la siguiente manera, ¿no? Bueno, el secretario general como la máxima autoridad de la OEA, viene después el comité de implementación como un órgano de gestión de apoyo al vocero, el vocero que es el coordinador general de todas las coordinaciones, no está a cargo de ninguna división, puesto que su tarea es justamente la de un jefe de misión que va a gerenciar y que está gerenciando a la misión y las diversas tareas que tiene. Luego vienen las cuatro coordinadores, cada uno de ellos gestiona las cuatro divisiones que existen. La división que está a mi cargo es la División de Prevención y Combate a la Corrupción, la cual tiene la tarea, diríamos, más relevante en cuanto a la lucha contra la corrupción, puesto que está integrada por una unidad de acompañamiento que tiene jueces y fiscales internacionales y diversos expertos, investigadores y analistas de alta, de destacada trayectoria en sus países, y que somos los que realizamos la tarea de acompañamiento en las labores que realiza FESIC. También allí, en esta división, tenemos una unidad de reformas que se encarga esencialmente de proponer reformas a la ley que puede, cuando se advierte obstáculos legales en el diario accionar, en el trabajo cotidiano de combate a la corrupción. Así, esta unidad de reformas ha propuesto la ley de colaboración eficaz, ha propuesto o tiene también proyectos sobre procesos de altos funcionarios, sobre escuchas telefónicas, en fin, diversos proyectos que coadyuvarán a nuestra tarea cotidiana, como lo decía. La siguiente división es la División de Reforma de Justicia Penal, donde está el observatorio, la División de Reforma Electoral y finalmente la División de Seguridad Pública. De acuerdo al nuevo organigrama, cada una de las divisiones mencionadas tiene un coordinador. De esta manera es que ahora estamos trabajando. Ahora, yo sé que para todos están interesados en conocer el combate real. Esta misión, como ya lo dijo Chuck, es una institución de naturaleza híbrida en el cual la colaboración, el apoyo internacional se suma a la lucha contra la corrupción en un país determinado, en este caso en Honduras. ¿Pero en qué consiste este apoyo? Es el fortalecimiento, se sostiene en el fortalecimiento a las instituciones que se dedican al combate a la corrupción y en el acompañamiento en estas tareas. Cuando se creó la misión en el año 2016 y se puso en funcionamiento entre
febrero y abril del año 2016, se enfrentó una de las grandes dificultades que creo tiene toda misión que empieza. Y como lo destacó Chuck, es la primera vez que la OEA tiene una misión de este tipo. No es una misión diplomática. Nosotros decimos esta es una misión de choque, porque las tareas son directamente de apoyar un delito tan delicado como es el delito de corrupción de funcionarios. Bien, entonces este primer año fue una preparación para implementar la misión y los órganos que iban a trabajar con ellas, para implementar el circuito anticorrupción, que fue la propuesta que trajo la misión y la novedad que se logró realizar o concretar recién en septiembre, entre agosto y septiembre del año 2017. Porque no es una tarea fácil implementar todo un circuito anticorrupción. Jueces certificados por la misión, fiscales certificados por la misión para trabajar en este circuito. Ya a partir de agosto es que se pone en funcionamiento UFESIC y a partir de septiembre los juzgados anticorrupción. Entonces aquí es donde se hace una diferencia o se inicia ya una tarea, ¿no? Una labor de la misión de manera directa con los casos de corrupción. ¿Y por qué decimos de manera directa? Porque desde el año 2016 hasta antes de la entrada en vigencia de UFESIC, la labor que se realizaba era la de un asesoramiento técnico, que es diferente de la tarea que se realiza ahora con UFESIC. El asesoramiento era acercarnos a los fiscales, pues, y plantearles algunas soluciones o algunas teorías sobre los casos que tenían, pero era solamente eso. Ya con UFESIC en funciones, se empezó a trabajar los equipos a través de equipos integrados. Y pienso, ¿no? Porque me ha tocado a mí vivir justamente este cambio. Yo estoy en la misión desde agosto del año pasado, en que después de un concurso público ingresé como fiscal internacional. El primero de agosto hice mi llegada a Honduras. Acompañé en la implementación de UFESIC. Allí fue nombrado Luis Javier, que se encuentra acá a mi izquierda, como jefe de esta unidad. Y luego empezamos a ver cómo se podían conformar los equipos integrados. Tenemos dos cosas que creo que son muy importantes que ustedes conozcan. Primero, ¿qué casos conoce UFESIC? Y segundo, ¿cómo se investigan estos casos? ¿Qué casos conoce UFESIC? Para la creación de UFESIC, existen unos acuerdos de naturaleza administrativa que fueron emitidos por el fiscal general en desarrollo al convenio de creación del MACSI. En estos acuerdos se establece que UFESIC conocerá los casos de la MACSI. Entonces aquí viene algo que creo que es importante que todos conozcan. La misión selecciona determinados casos de alto impacto a través de un comité de selección de casos. Este comité de selección de casos se reúne cuando se tiene la noticia de algún caso, ya sea que esté en juicio o que esté en investigación en alguna otra fiscalía o que haya sido presentada directamente a UFESIC, y analiza si es que se trata de un caso de red de corrupción que tiene alto impacto y que perjudica a poblaciones vulnerables, por ejemplo. Se reúne este comité, aprueba que este caso sea un caso para trabajarlo como equipos integrados y solicita al fiscal general que el caso donde quiera que se encuentre pase a UFESIC. Entonces allí es donde UFESIC recién asume competencia. E inmediatamente se conforman los equipos integrados. Por una parte, UFESIC designa a uno de sus fiscales, a uno de sus agentes fiscales y un equipo de investigadores y analistas, y por parte de la MACSI también se designa a un fiscal internacional
y a un equipo de investigadores y analistas que van a trabajar de manera conjunta en las investigaciones que dirige UFESIC. Entonces, eso es lo que deseo también que se tenga en cuenta. No es Maxi quien inicia las investigaciones, porque nosotros tenemos una tarea de acompañamiento. Nosotros colaboramos con ellos. Quien dirige y tiene toda la titularidad de la acción penal es el Ministerio Público. Y en el caso de los temas de los asuntos de alto impacto, le corresponde a UFESIC, siguiendo esta estos pasos que he mencionado. Entonces, así es como se ha logrado trabajar. Actualmente tenemos 14 casos, ¿no? 14 casos que ya son de equipos integrados. De estos 14 casos, 4 han sido judicializados y que ya los ha mencionado Choc, ¿no? El primero fue la red de diputados, en donde UFESIC formuló su requerimiento de acusación en diciembre del año pasado. El segundo caso fue el conocido como Caja Chica de la Dama, que se formuló requerimiento el 27 de febrero de este año. El tercer caso es el conocido Pacto de Impunidad, que se formalizó requerimiento el 24 de mayo. Y el último caso, también conocido como Pandora, se formalizó requerimiento el 13 de junio. Aquí cambió la forma de, en esta etapa, diríamos, ¿no? Ha cambiado la forma también como nosotros empezamos a dirigirnos a la comunicación pública. Ya no hablamos de Maxi, hablamos equipo integrado UFESIC Maxi. Ustedes van a ver cuando se presentan estos últimos casos de alto impacto, es equipo integrado. ¿Por qué es eso? Ahora los trabajos que se realizan, las investigaciones que se realizan, son a través de equipos integrados. En estos equipos integrados se hace una suma de experiencias profesionales. Los aportes de los expertos internacionales es justamente traer las experiencias de nuestros países en la lucha contra la corrupción. Cada uno de nuestros países ha tenido avances en estos delitos, y eso es lo que nosotros aportamos, y que tratamos de cambiar algunos criterios que quizás no se habían evaluado, o algunas teorías que no se habían adoptado. ¿Qué es lo que nosotros, bueno, esto a grandes rasgos, lo que es el trabajo de la Maxi en los equipos integrados y en la investigación de casos? ¿Qué dificultades tenemos? Bueno, varias dificultades han sido mencionadas por Choc, ¿no? Pero creo que una de las dificultades que al inicio se mencionó, que es la falta, el supuesto apoyo, la falta de apoyo de la OEA, que fue denunciado en alguna ocasión por el ex vocero, pues eso, imagínense, nosotros, la misión es una misión de la OEA. Entonces nosotros tenemos el apoyo, el soporte de la institución. Y a esto sí traigo a colación mi experiencia desde el momento que ingresé a la misión, ya sea como fiscal internacional o en el tiempo que me tocó asumir el cargo de vocera interina, y ahora mismo, ¿no? Tenemos el apoyo constante de la OEA, una coordinación cercana, y prueba de ello es que varios de los funcionarios están aquí acompañándonos, porque ellos sí se preocuparon y se preocupan porque la misión llegue, sea exitosa y llegue a buen término cuando corresponda, ¿no? Y eso es, creo que, muy relevante que no olvidemos. No olvidemos que la misión no es una misión independiente, es una misión, es un proyecto de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Es un proyecto regional, pero que sí puede lanzar la experiencia para ser tomada en cuenta en otros países. CICIG tiene las dos partes. CICIG es querellante adhesivo, y por eso es que ellos pueden accionar directamente.
y los logros se los puede adjudicar a sí mismo. Pero también tiene otra parte de trabajo con UFESI. La UFESI, que es más o menos como la UFESIC de Honduras, es igual una unidad fiscal que trabaja los casos en conjunto con la CICIG, ¿no? En el caso de la Maxi, ¿no? Nosotros no podemos adjudicarnos los triunfos en los procesos porque nuestra tarea es de colaboración, de apoyo a la institución, de fortalecer las instituciones. Bueno, creo que esto es más o menos a grandes rasgos y no quiero pasarme de los 10 minutos. Ya, han sí, sido muy puntuales. Muy puntuales. Bien, ya luego quedaré para las preguntas que se quieran hacer. Gracias. Bueno, finalizamos con Luis, si quieres compartirnos un poco sobre el trabajo de la UFESIC. Sé que Chuck mencionó varios casos importantes, el impacto que han tenido en atacar los núcleos de corrupción y algunos de los desafíos que han enfrentado. Buenos días a todos. Empezaré contándoles cómo ha sido la lucha contra la corrupción en Honduras. Cuando el Ministerio Público surgió en el año 94, todos los delitos se combatían de alguna manera. Los homicidios, los robos, los hurtos tenían algún resultado en los tribunales. Sin embargo, los casos de corrupción no tenían ningún progreso. El Ministerio Público surge también por una necesidad de combatir los casos de corrupción. Así, dentro de la estructura del Ministerio Público se crea lo que es la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción. Esta Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción vino funcionando desde el 94, pero se encargaba de aquellos casos más de corrupción administrativa. Hasta el 2008 creo que no hubo ningún caso por malversación de caudales públicos, no habían casos de cohecho. De ahí para adelante se avanzó un poco en la investigación de estos casos, pero no se llegaba a cierto nivel de funcionarios. Era difícil llegar a un alcalde de un municipio, a un secretario de Estado o a otro funcionario de otro nivel, no digamos a un diputado, a un congresista. Ante los escándalos de corrupción, principalmente en el seguro social, Y la imposibilidad de poder llegar a funcionarios de más alto nivel es cuando surgen las protestas pidiendo, y ante lo que estaba pasando en Guatemala, pues pidiendo una CICIG. Al final lo que se creó fue la Maxi, que depende del hombre. Para trabajar con la... esta creación de la Maxi responde a la necesidad de investigar aquellos casos de redes de corrupción que hasta ese momento no se han investigado y que en los medios de comunicación se conoce que existen esas redes de corrupción y que están desviando dinero del Estado. Para trabajar con la Maxi, pues se crea la UFESIC. Después de un proceso como de 6 meses al que fuimos sometidos todos los integrantes de UFESIC, pues se nombran 39 personas que trabajamos actualmente en la UFESIC, entre investigadores, analistas criminales, analistas financieros y fiscales. Como lo dijo Ana María, los casos que nosotros conocemos pues son seleccionados entre la Maxi y el fiscal general. Y esos casos son los que nosotros empezamos a conocer. Se nos envían como casos que ya han sido puestas las denuncias en otras fiscalías. Sin embargo, nosotros empezamos a profundizar en esos casos y empezamos a ver que no simplemente es lo que se denuncia, sino que detrás de todos esos casos hay toda una red de corrupción. Que con seguridad les puedo decir que todas esas redes ya han sido, o al menos han sido descubiertas, o se tiene conocimiento quiénes en su mayoría integran esa red. Sin embargo, queda por documentar, porque en los tribunales no basta con descubrir una red de corrupción, sino hay que probar que esa red de corrupción está involucrada en esos hechos. Pues, como parte de esos casos que seleccionó la Maxi y el fiscal general, están los 4 que hemos judicializado. El primero fue la red de diputados. La red de diputados
Es un caso de 5 congresistas que solicitaron al Congreso Nacional se les asignaran proyectos a una ONG. Esta ONG, en vez de ejecutar estos proyectos, lo que hace es trasladar al siguiente día ese dinero a las cuentas personales de los congresistas. Luego y después los utilizaron, los gastaron en cosas personales. Así de claro estaba el caso y así lo llevamos ante los tribunales. Creemos que iba fortalecido. Sin embargo, encontramos el primer obstáculo. El día que se iba a dar la resolución contra esos congresistas, el Congreso Nacional aprueba una ley, una reforma a la ley de presupuesto que decía, o que dice, que previo a interponer una acción, el Tribunal Superior de Cuentas debe de declarar la responsabilidad penal de esas personas, y que para eso tiene 3 años como mínimo. Entonces, la juez conocedora del caso suspende la notificación de la resolución y la pospone una semana más para emitir la resolución de acuerdo a la ley que se había aprobado. Así el caso se encuentra hoy archivado y se trasladó al Tribunal Superior de Cuentas para que inicie la auditoría. ¿Qué es la auditoría? Pues una investigación que el Ministerio Público ya la ha realizado. Al final, a ese mismo, en eso va a concluir esa auditoría. No hace más que retrasar el caso de la red de diputados, que es el 1% de la investigación realmente que implica ese desvío de fondos hacia la ONG y luego hacia los congresistas. El siguiente caso es el de Roselena Lobo, que es la ex primera dama. En ese caso, pues, se presentó ante los tribunales por el delito de malversación y lavado de activos. No obstante, se aseguraron todos los bienes equivalentes a fin de asegurar la devolución de este dinero al Estado. El Tribunal Anticorrupción, creado a través de los procesos de acompañamiento de la Maxi, pues, creemos que actuó de manera correcta. Sin embargo, un tribunal de segunda instancia revocó la resolución diciendo que no había lavado de activos y que los bienes se debían de devolver. La señora y dos colaboradores que participaron en estos ilícitos pues siguen en prisión. Sin embargo, nos vamos a enfrentar en juicio con la calificación del delito que un tribunal de alzada manifestó que no hay lavado de activos en este caso. Estos casos, a pesar de que llegan a la UFESIC, por ciertos hechos, al profundizar encontramos siempre que hay una red. Como en el caso de Roselena Bonilla de Lobo, hemos encontrado que hay una red que lo mismo que hizo ella durante su gestión en Casa Presidencial, pues también lo hizo en 2 instituciones más, sumando más la cantidad de dinero que se ha desviado de las arcas del Estado. Lo triste de esto es que todo este dinero que se ha desviado de las arcas del Estado es dinero destinado para reducción de la pobreza, para comprar zapatos para niños pobres del país. Para eso estaba destinado cerca de unos 60 millones de lempiras, que equivale a unos, creo que 300 mil dólares, o 3 millones de dólares. El siguiente caso es el pacto de impunidad. El pacto de impunidad se da para acusar a los congresistas que participaron en la elaboración de la reforma a la ley de presupuesto, porque no se siguieron los pasos para elaborar esta reforma o para aprobarla. Al momento de esa aprobación de esta reforma, la reforma que deja en archivo el caso de la red de diputados, pues los congresistas leen una cosa en el Congreso, y eso es lo que aprueban todos los diputados, parte de los 128 diputados. Sin embargo, cuando se publica en la Gaceta, que es necesario para que la ley entre en vigencia, se publica otra cosa. Por esto fueron
llevado ante los tribunales dos secretarios de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Actualmente va a juicio uno de ellos. Y no obstante, como lo vamos a ver más adelante, cada una de las acciones que nosotros hemos interpuesto ha tenido una reacción de parte del Congreso. El cuarto caso es el de Pandora. El de Pandora, ¿en qué consiste el caso de Pandora? Pues existe una Secretaría de Agricultura y Ganadería en Honduras, donde hubo un grupo de personas que idearon suscribir 8 convenios para capacitaciones a gente pobre del campo, a agricultores. Estos convenios se iban a ejecutar en todo el país. Pues sale el primer convenio y el dinero, así como salió, así se trasladó a personas particulares, a empresas creadas, a personas ligadas con los partidos políticos. Para resumirle, todo el dinero de los 8 convenios que sumó 282 millones, que es un equivalente a 12 millones de dólares, en su totalidad, en un 95% se trasladó a 2 partidos políticos del país para pago de campañas políticas. Y eso no lo digo yo, lo dice la jueza en su resolución. Sin embargo, aquí ha habido un problema jurídico. Nosotros teníamos una ley de lavado de activos del 2002 que establecía como delito precedente un catálogo de delitos. Sin embargo, sí, pero también establecía la autonomía del lavado de activos. ¿Qué significa eso? Pues que se podía seguir el lavado de activos si se acreditaba que el dinero procedía de una actividad ilícita. La juez considera que no es así, que la ley, el artículo no contiene como delito precedente la corrupción y que por lo tanto no se les podía juzgar por lavado de activos. Ha dicho que todo este dinero que han recibido todos los coordinadores departamentales de los partidos, el partido de gobierno y otro partido que no está en el poder, ha sido encubrimiento. O sea, que han recibido ese dinero producto de todos estos fraudes, pero que no se les puede acusar por lavado de activos, sino simplemente por encubrimiento, que es un delito menos grave, que no requiere prisión preventiva y que incluso ellos pueden solicitar que se les suspenda la ejecución de la pena. O sea, todas estas personas, lo más probable, si se continúa el juicio así, porque ahora estamos en apelación, van a quedar en libertad. O sea, no van a tocar con seguridad la cárcel. Estos son, como ustedes pueden ver, el Congreso Nacional, había una reacción de parte del poder respecto a los 4 casos que el Ministerio Público, que la UFECIC ha presentado. En el primero, la reforma a la ley. En el segundo caso, la reforma del delito de lavado de activos contra la primera dama y la devolución de los bienes. En el tercer caso, el que se acusó por la reforma de la ley y el pacto de impunidad, que se acusó a los 2 secretarios del Congreso, ahora el Congreso aprobó una ley donde los diputados están autorizados a hacer este tipo de correcciones en las leyes. O sea, lo legalizaron. Y en el cuarto caso de Pandora, pues nos enfrentamos ahora en la segunda instancia y a ver qué nos resuelve, si determina que hay lavado de activos o no. Aún cuando en los casos del Seguro Social que se han judicializado, ha dicho que sí hay lavado de activos. Sin embargo, en este caso de Pandora, donde ya hay congresistas, muchos congresistas y personas ligadas al gobierno, se ha dicho que no hay lavado de activos. Hay un tipo de contradicción ahí. Pues el trabajo en la UFECIC,
todo este trabajo que he mencionado se realiza, como dijo Ana María, en grupos integrados, donde hay un fiscal hondureño, un analista criminal, un investigador y un analista financiero. A la par, hay un fiscal internacional, un investigador, un analista criminal y un analista financiero. Los dos grupos se complementan y sacan adelante el trabajo. La única diferencia es que solo la UFESIC puede presentar los casos ante los tribunales, pero el trabajo se hace en conjunto. Creo que, haciendo un resumen de todo esto, los principales desafíos a que se enfrenta, no la UFESIC, la lucha contra la corrupción en Honduras, uno es lograr que se apruebe la ley de colaboración eficaz. Sin la ley de colaboración eficaz, no creo que sea posible realizar una verdadera lucha contra la corrupción. Estamos intentando hacer una ley, estamos descubriendo algunas redes, pero llegar a la cabeza de esas redes de corrupción no es posible sin una ley de colaboración eficaz que permita darle algún tipo de beneficio a las personas que ya se han acercado a UFESIC tratando de dar toda la información necesaria para llegar a los cabecillas de estas redes de corrupción. Además, otro desafío es la seguridad con que nosotros trabajamos en UFESIC. En Honduras, realmente trabajar en el tema de corrupción es poner en riesgo la vida. Todos los que estamos ahí estamos conscientes, pero también somos conscientes de que hay que sacar adelante el trabajo o que alguien tiene que realizar este trabajo. Y el otro desafío es fortalecer la UFESIC. La UFESIC son 39 personas. Hace poco estuvimos en el sistema anticorrupción en el Perú. Solo 578 fiscales luchando contra la corrupción en Perú. Nosotros somos 8 fiscales. En Guatemala son más de 200 personas que componen la CICIG. Creo que en Honduras es la mitad o menos. Y creo que a medida que se fortalezca la UFESIC, se dote de los profesionales nacionales que aumente el número de personal dentro de la unidad. De esa manera se va a fortalecer y vamos a tener capacidad para sacar más casos. Y por último, se ha criticado que la UFESIC solo conoce casos del actual gobierno y que no se conocen casos de los demás gobiernos. Sin embargo, ante eso, nuestra respuesta es, pues, los últimos 8 o 9 años, quien ha estado en el poder es el gobierno del actual, un solo partido ha estado durante los 9 años. Y no obstante, si a la UFESIC se le asignan casos que tienen que ver con otros gobiernos, nosotros no somos apolíticos y dispuestos a investigar cualquier caso que sea asignado. Gracias a los tres. Voy a abrir a preguntas, comentarios. Si quieren hacerlo inglés, español, Eric muy amablemente nos va a ayudar con la traducción. Y aprovechando de mi rol de moderadora, quisiera lanzar una primera pregunta y es uno de los desafíos que no ha mencionado es en cuanto a la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Se había cuestionado el acuerdo que había creado la Maxi. La Corte dijo que en efecto el acuerdo que creó la Maxi era constitucional, pero levantó ciertos cuestionamientos sobre el acuerdo que crea la UFESIC, y quisiera ver qué comentarios tienen sobre qué impacto podría tener esta resolución sobre el trabajo anticorrupción, el trabajo de la UFESIC. Para los dos, voy a tomar una ronda de preguntas. Mark, siempre el primero. Mark Schneider, Center for Strategic International Studies. Muchas gracias por las presentaciones. Tengo una pregunta.
habló sobre los casos de alto impacto. En el caso de Guatemala y CICIG, además de la unidad especializada contra la corrupción y contra la impunidad, tienen un corte de alto riesgo, un corte de alto impacto. En el caso de Honduras, ¿hay algo semejante en el cual que han tenido jueces y investigadores en la corte que tiene una, vamos a decir, un vetting especial en el proceso? Y si eso está funcionando, en el caso de Pandora, si ese fue corte que está recibiendo y considerando el caso. ¿Podemos hacer pregunta-respuesta? Voy a tomar varias y ustedes miran cuál. Vi una mano aquí y después tomo la de allá y cerramos. Bueno, durante la presentación se mencionó la frecuente obstrucción por parte de los procesos de investigación que en el país se ha presentado. También se mencionó, pues, como sabemos los hondureños, que los tres poderes del Estado están en manos del Partido Nacional, partido que tiene el poder actualmente en el Congreso y Congreso que reeligió al fiscal general Chinchilla. Si las condiciones siguen siendo las mismas en el país y ya vimos que no existe voluntad política para apoyar los procesos de investigación, ¿cuál es el plan de la Maxi en compañía, bueno, de la OFECIC en compañía de la Maxi para que esto no se siga dando? Porque vimos que han presentado varios casos de alto impacto de corrupción en el país, los cuales al final lo que terminan son siendo obstruidos, no llegan a judicializarse, y al final esto lo que contribuye es a dar falsos positivos en el país, que mantienen a la población alerta y pensando que va a dar un resultado en combate a la corrupción y la impunidad, pero que al final no son más que falsos positivos porque no llegan a ser estas personas, más que mencionadas en informes o en acusaciones, a llegar a ser judicializadas y presas por esos actos de corrupción que han cometido. Esta es una preocupación, yo creo, que de toda la población del país, ya que si bien es cierto que la Maxi está presentando casos y la OFECIC, pues, los está respaldando, estos no llegan más que a ser presentados y no toca realmente a las personas de la cúpula política en el país. Gracias. Voy a tomar una última pregunta, si se pueden identificar, por favor. Guillermo Mendoza, Organización Panamericana de la Salud. Quiero primero agradecer las presentaciones y segundo, expresar mi respeto por el trabajo que realizan. Nos decían que hay 14 casos ya de equipos integrados, 4 de ellos ya en juicio. Quisiera saber si de los 10 restantes existe algún caso vinculado con el tema de salud, en reconocimiento de que precisamente la conformación de la MASIC tuvo su origen en un caso de corrupción del Seguro Social. Gracias. Bueno, voy a cerrar esa primera ronda. Si quieres, empezamos con Luis. No, responde las que quisieras. Sí. En cuanto, cuando se estructuró el sistema anticorrupción en Honduras, yo no participé en esa estructura, ni creo que ni Ana María tampoco, pero no se tomó en cuenta, no sabemos por qué, que los casos contra los altos funcionarios del Estado son conocidos, o sea que la ley establece que deben de ser conocidos por un juez natural. Eso implica que todos los casos, la mayoría de casos, de hecho, 3 de los casos de los que hemos presentado, de los 4 que hemos presentado, no han ido al sistema anticorrupción, sino que van ante la Corte Suprema de Justicia. Un juez, se reúnen los 15 magistrados de la Corte y nombran uno de ellos para que conozca este caso. Eso ha sido un obstáculo más en el primero y en el caso Pandora. ¿Por qué? Porque los magistrados son nombrados por los diputados. Los mismos diputados o los mismos congresistas que están sentados en el banquillo de los acusados. De alguna manera, eso tiene que tener alguna inferencia en los casos. Entonces, esa es una de las situaciones que no se previó al momento de la estructura de este sistema anticorrupción y que creo que
valdría la pena que a futuro pues haya una reforma respecto a ese punto. En cuanto las acciones que se presentan, para responder la pregunta de la compañera, acuérdense que la OFECIG MASI o la MASI OFECIG simplemente es una parte del proceso. Nosotros somos la parte acusadora. Dentro del proceso existe la defensa y existe los jueces. Entonces, nosotros creemos que nosotros cumplimos con nuestro trabajo. Hacemos las investigaciones, se analizan y se presentan ante los jueces. Diferente es lo que resuelvan los tribunales. Los tribunales van a resolver de acuerdo a la prueba que le presente la defensa y la prueba que presente la parte acusadora. Y por muchas otras razones. Pueden ser que hayan otros factores externos que nosotros desconocemos, pero cuando nosotros presentamos una acción, lo hacemos con el convencimiento que existe la prueba para que sean llevados a la cárcel. Y en cuanto si existen casos de salud, sí hay investigaciones, hay una investigación de salud, pero el momento en que se presentará, eso no lo podemos manifestar. Sí, bueno. Respecto a la última pregunta, que era si tenemos casos sobre salud, sí, nosotros como misión consideramos que entre los casos Maxi debíamos tener también uno relacionado al Seguro Social. Entonces sí, tenemos dos, no vamos a precisar con mayor detalle, pero son dos casos que todavía están para trabajar en equipo integrado, ¿no? Los demás casos ya estaban, cuando se inició el trabajo en conjunto con UFESIC, ya estaban avanzados o muchos de ellos con sentencia. Pero los dos casos que para nosotros consideramos emblemáticos sí han sido incluidos allí. La pregunta de que nosotros presentamos las denuncias y que quedan allí. Quisiera que tengan en cuenta, en primer lugar, que la misión, a través de los equipos, mediante equipos integrados, recién ha empezado a presentar casos desde septiembre. O sea, no a presentar casos, sino a trabajar de manera efectiva desde septiembre. Septiembre del año pasado, septiembre, octubre, noviembre. Tenemos menos de un año, ¿no? con investigaciones directas, investigaciones penales, que en los casos de delitos de corrupción son muy, muy laboriosas. Son muy laboriosas. Allí la prueba es documental, es financiera, y normalmente pueden tomar un buen tiempo la elaboración de estas pruebas o informes contables. Los casos que se han presentado, las fechas que yo les he dado han sido recientes. O sea, miren ustedes, diciembre 1, mayo, junio, ¿no? Febrero, mayo y junio. Entonces estos casos todavía recién empiezan. Y están marcando, y yo creo que eso es lo que debemos tomar en cuenta, que están marcando una diferencia. En el último, en la última audiencia del caso Pandora, es la primera vez que se ve que hay una cantidad importante de procesados. Habían en ese momento 29 personas contra las cuales se había decretado una detención preliminar, ¿no? Y cada uno está con sus dos abogados, por lo menos. Entonces, 29 más 2, sumamos ¿cuánto? Más los fiscales, más los observadores de la misión, que nosotros acompañamos a los fiscales, pues superaban las 100 personas en una sala. Las salas no de audiencia no están preparadas en Honduras para albergar grandes casos, mega casos. Entonces, esta es la primera reflexión que nosotros queremos ver. Miren ustedes, se está marcando ya un camino a seguir. Vamos a llevar grandes redes, entonces tenemos que ir preparando la logística también, ¿no? ¿Cómo se graban los juicios?
Pues de manera artesanal, diríamos. O sea, un momentito, ya se terminó el CD, vamos a cambiar de CD. Entonces, así, la idea es que ante estas nuevas experiencias empiecen a efectuarse cambios que ayuden a que el cambio también en los procesos, a que la manera de argumentar de los jueces, el traer teorías de afuera, marque esta diferencia. Aquí recién se está empezando, ¿no? Y algo que considero por la experiencia que ha sucedido en el Perú, ¿no? En el Perú tenemos un sistema, un circuito anticorrupción, tenemos jueces y fiscales anticorrupción. Es el primer país que tiene el circuito completo. Y allí tenemos algo sumamente importante, jurisprudencia especializada. Jurisprudencia especializada en corrupción que va desde la primera instancia hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, cuando dicta sentencias que son precedentes, marcan el camino a seguir de los demás jueces. Y se produce la predictibilidad de las resoluciones, que es una de las garantías, cosa que todavía no ocurre en Honduras. ¿No? Ya Luis nos ha explicado cómo es que se han ido pronunciando los jueces, y eso es como consecuencia de que hay un criterio en una sentencia, otro criterio en otra sentencia. Entonces la idea es unificar criterios. Pues estamos trabajando en eso, ¿no? Ojalá, esperemos que en el más corto tiempo, porque obviamente no tenemos todos los años del mundo para hacer estos cambios, pero los avances sí se van dando de esta manera. Y si es que se investigan o no cúpulas, son redes de corrupción. No podemos hablar de cúpulas de poder ni nada, porque en las investigaciones penales no se hace una investigación política, es una investigación estrictamente penal. Entonces nosotros vamos tras aquel funcionario o exfuncionario que hubiere cometido un delito, sin interesar ninguna otro más detalle. Solo vamos tras del delincuente y que tenemos pruebas, que se tiene que presentar de manera sólida, de manera firme, ¿no? Y yo creo que la pregunta que nos había hecho nuestra moderadora sobre la inconstitucionalidad, ¿no? Efectivamente tuvimos una sentencia de la Corte Constitucional de Honduras en la cual concluyó finalmente que el convenio era constitucional. Bueno, nosotros como misión solamente podemos decir que no nos cabía ninguna duda, tanto es así que a la misión nunca se la emplazó como parte de este proceso de inconstitucionalidad. Nosotros nunca fuimos notificados de ninguna resolución, ni tampoco de la demanda de inconstitucionalidad que se presentó, porque debemos recordar que la misión se rige por el derecho internacional y por el propio tratado. Y para resolver cualquier diferencia de interpretaciones, pues se rige por el convenio de Viena y por el propio tratado, nuevamente. Entonces, para nosotros esa sentencia, ese pronunciamiento de la Corte Constitucional no tiene impacto en la misión, por cuanto, nos regimos nuevamente, ¿no?, por el derecho internacional. Ahora, nos ha mencionado que hay algunos pronunciamientos o algunas aclaraciones que se hacen en esa sentencia, pero aquí quiero destacar también el pronunciamiento que hizo la Fiscalía General. La Fiscalía General emitió un comunicado en donde decía, o sea, sustentaba en que el convenio es constitucional. Y si es constitucional ese convenio, todo lo que se ha desarrollado, toda, acuerdo, resolución que desarrolle este convenio es constitucional, ¿no? Y así está claro, de manera institucional, diríamos, y UFESIC sigue trabajando exactamente igual como lo hacía desde el inicio de su creación. Yo creo que así está contestado. El problema que se dio, que se decía que se había declarado que la UFESIC era inconstitucional, es porque en el fondo se dice que el Ministerio Público debe de adecuar el trabajo de la UFESIC a los criterios constitucionales emitidos por la Sala de lo Constitucional. Eso es algo muy amplio. O sea, un fiscal general que desee reestructurar la UFESIC lo puede hacer. Un fiscal general que quiera destruir el OFESIC
puede agarrarse de ahí para hacer cambios de la unidad. Le dieron una interpretación algunos medios de comunicación que la UFESIC era inconstitucional. Es una puerta abierta que está ahí. No creemos que con el actual fiscal general se pueda dar, porque él ya emitió su criterio, como le dijo Ana Calderón, pero a futuro puede servir para una reestructuración o una desarticulación, creemos, no queremos ser tan negativas, de la UFESIC. Okay, vamos a hacer otra ronda, tenemos como 10 minutos. Había visto al señor, si se pueden identificar. Espérate, do we have a microphone? Oh, there we go. Here we come. Mi nombre es Salvador Cortés. Y soy persona retirada, así que no tengo nexos. Si esa fuera la pregunta. Me da la percepción de que el esfuerzo central de Maxi está dirigido a eliminar corrupción del gobierno, pero de fondos nacionales. No aparece, por lo menos en la lista de los 4 investigaciones que existen, y no sé si en las otras 10 que fueron mencionadas, hay el interés de investigar fondos que son fondos no nacionales o no gubernamentales. Eso. O sea, para no mencionar fuentes, ¿verdad? Por ahora. Pero que no fueran fondos nacionales. Vamos a... Soy David Nelson, representando el American Leadership Initiative. Muchas gracias por la presentación y felicitaciones por el trabajo importante que están haciendo en Honduras. Mi pregunta es, aparte del apoyo para Masí por medio de la OEA, ¿qué puede o debería hacer los Estados Unidos para apoyar la lucha contra corrupción en Honduras? Gracias. And then I'm going to go here, and then we'll give a round, and then if we'll have time. Buenos días, Eduardo Calderón, abogado guatemalteco, hablo a título personal. Yo no tengo ninguna pregunta, tengo un comentario, y es que veo que en cuestión de menos de 2 años están hablando de 4 investigaciones presentadas y otras 10. Y realmente lo que quisiera decir es felicidades. Yo creo que es algo muy, muy importante, tomando en consideración que se ha mencionado el caso de CICIG recurrentemente. Pero recordemos el periodo del comisionado Castresana y Dalanese, no se hablaba de ese tipo de investigaciones. Probablemente cambió cuando llegó el comisionado Velázquez. Entonces, en el poco tiempo que ustedes llevan, mi único comentario es enhorabuena y ojalá que se siga avanzando por ese camino. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y dado que no fue pregunta, le permito al compañero hacer la última pregunta. Buenos días, mi nombre es Gilberto Amaya, soy de Honduras y, bueno, vengo en calidad de mi persona nada más. Y los felicito por el trabajo que están haciendo. Realmente los que hemos crecido en Honduras en medio de la corrupción, se tomó como normal que el sector o la clase política fuera corrupta. Sin embargo, pues es un aliciente y un alivio de ver que ahora se está investigando. Yo quisiera ver, porque desde cierto periodo para acá la situación en Honduras se ha degradado de una manera significativa, ¿no? En los últimos 10 años, podríamos decir. Entonces quiero ver qué correlación hay entre la corrupción que estamos viendo y que estamos investigando ahora con otros factores que se han dado en Honduras, como lo que es el narcotráfico, el crimen organizado, y cómo esto se relaciona tal vez con el deterioro que hubo después del golpe de Estado del 2009. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, gracias. Yo me dirijo primeramente a la pregunta suya sobre
lo que debe de hacer los gobiernos de Estados Unidos. Y quizás Adriana quiere agregar algo, pero para mí, por lo general, la embajada norteamericana ha sido un apoyo a la misión. Apoyo financiero y diplomático, ¿no? Entonces, esto debe de seguir y ampliarse, este apoyo. Pero aún más es que se ve que el gobierno se comprometió a apoyar al presidente en la reelección y esto le da señales de que se va, que es un apoyo político un poco pues cuestionado por muchos hondureños por la elección que el proceso electoral que hubo, ¿no? Entonces es importante que el gobierno norteamericano expresa enfatiza y la importancia de esto, es decir, que apoyar y utilizar su influencia para que pasen la ley de colaboración eficaz, ¿no? Que quiten esta impunidad que existe de los diputados, que apoye a los procesos judiciales que se han empezado, en particular en los casos como Pandora, ¿no? Y entonces este es, para mí, esto es lo más importante en eso. Además de esto, después de las elecciones han habido violaciones a los derechos humanos importantes en el país. Entonces estas investigaciones son importantes también, ¿no? Que la impunidad, esta misión es importante no solamente para casos de corrupción, sino para las señales que emita a la población hondureña frente a derechos humanos, frente a narcotráfico, frente a la inseguridad que existe en la población. Entonces, esto también es importante. Y la Fiscalía también debe de estar agilizando los casos de derechos humanos que no tienen que ver con la UFISIC, en este caso, ¿no? Esto es la respuesta que digo. Además, puede enfatizar la seguridad del personal jurídico y de la Fiscalía. Es importante, ¿no? Luis Javier Santos aquí ya es sobreviviente de un atentado contra él cuando estaba trabajando en San Pedro Sula. Le hirieron cuando estaba trabajando casos sensibles ahí, ¿no? Entonces, este es un trabajo de riesgo que están haciendo y requiere seguridad en un país como Honduras, que tiene uno de los índices de homicidio más altos del mundo. Entonces, esto. Sí, a lo que menciona Chuck, que quiero agregar, bueno, que durante el tiempo que está funcionando la misión, Estados Unidos ha sido uno de los soportes importantes, ¿no? Internacionales, soportes importantes para la misión. Además, también han habido acercamientos de congresistas norteamericanos, ¿no? La congresista Norma Torres, ella siempre está pendiente de nuestro trabajo. Y su apoyo es constante en cuanto puede advertir algunos obstáculos. Entonces, es un poco para completar la respuesta de Chuck. Respecto a su pregunta de los fondos públicos, aquí sí, bueno, voy a explicarle jurídicamente. Los delitos de corrupción de funcionarios son delitos de infracción de deber. Por eso se llama delitos de corrupción. O sea, son delitos en los cuales se persigue a funcionarios públicos que, quebrantando sus deberes de función, no protegen el patrimonio del Estado. Por eso es que siempre el agraviado en estos delitos va a ser el Estado y el patrimonio del Estado, cualquiera sea de los fondos. La naturaleza de estos fondos, ¿no?, hace que el Estado obligue a sus funcionarios a cuidar y a preservar. Y si es que quebrantan este deber, cometen uno o varios delitos, ¿no? Entonces, allí yo creo y espero que más o menos explique su preocupación, porque nuevamente, los fiscales, cuando inician una investigación, van sobre el funcionario público o particular también, ¿no?
o particular, sea otro funcionario público o sea empresas, ¿no?, que hubieren colaborado para que se haga la depredación de fondos públicos. Básicamente, hacia eso está dirigido el combate contra la corrupción. Y me quedaba una pregunta más. Sí. Ah, no, no podríamos opinar nosotros respecto al golpe de Estado, dice. No, el deterioro que ha habido de esta corrupción y cómo se relaciona con el vacío institucional que hubo después del golpe de Estado en 2009. Porque desde ese periodo para acá, la situación en Honduras se ha deteriorado completamente. Sí, bueno, yo creo que justamente es esa la razón por la que está la misión, ¿no? Cuando hay, no diríamos un deterioro de las instituciones, pero sí es necesario el fortalecimiento con experiencias de otros países, ¿no? Entonces allí es donde pienso que entra la misión. Lo que nosotros estamos haciendo es eso, ¿no? Fortalecer las instituciones que necesitan un refuerzo adicional, porque el Ministerio Público, por ejemplo, el Ministerio Público ha tenido actuaciones importantes en los casos de corrupción, en los casos de narcotráfico, ¿no? Han habido también en maras y pandillas, pero siempre la investigación de los delitos de corrupción de funcionarios no es sencilla. No es sencilla, primero, por las normas penales. El Código Penal hondureño tiene no ha adoptado algunas teorías que ya han sido superadas y que están siendo utilizadas en países donde hay un combate desde hace ya varias décadas contra la corrupción, ¿no? Recién ahora estamos hablando ya de especialización, de circuito anticorrupción. Entonces, yo creo que por allí iría mi respuesta. Sí. Bueno, no, los fiscales casi no nos metemos a hacer ese tipo de análisis, pero surge de las investigaciones que hacemos, surge algo importante después del 2009. Yo antes de estar en UFESIC estuve dirigiendo una unidad fiscal que era para investigar los altos mandos de la policía, algunos que fueron extraditados hacia Estados Unidos, pues, y les investigábamos el patrimonio. Lo que los hallazgos de esas investigaciones establecen que a partir del 2009 todo el enriquecimiento va hacia arriba. Y lo mismo sucede con la corrupción. La corrupción antes del 2009 era una corrupción puntual. A partir del 2009 se ve que la corrupción actúa a través de redes de corrupción. Ya no es una corrupción que se daba en una institución, en otra institución, sino que a veces estas redes implican todas las instituciones. Entonces, es una corrupción como que se ha profesionalizado. Eso creo que se debe a que durante el fenómeno del 2009, creo al 2010, se actuó como en un periodo donde pareciera que la ley no se aplicaba a nadie. Y eso también sirvió para que la policía, los altos mandos de la policía se enriquecieran durante ese periodo y pudieran hacer lo que quisieran con las redes de narcotráfico. De hecho, varios casos de corrupción están ligados con los dineros que también manejaba el narcotráfico. ¿Querías decir otra cosa? Un punto que tiene que ver con los tipos, es bueno lo que dijo Luis. Yo quise regresar al caso de Pandora porque expone una cosa interesante en la corrupción de los partidos políticos y el sistema electoral, porque lo que dice la resolución es que el Partido Nacional y el Partido Liberal, los dos partidos dominantes de los últimos 3 o 4 décadas del país,
habían acordado de pagar las deudas del perdedor en las elecciones. Entonces, y lo hicieron por medios ilegales, por estas fundaciones, ONGs, entonces con fondos del Estado destinados a campesinos, y más bien van a las deudas de las campañas del perdedor, del otro. Entonces, esto revela un sistema corrupto de la democracia, ¿no? Entonces, estas son las cosas que se está exponiendo, pero con la frustración de que no se... Vamos a ver hasta qué punto llega en los procesos judiciales. Solo gracias, para, no, importante. Solo para finalizar y añadir a lo que se ha mencionado sobre la pregunta del rol de los Estados Unidos, aparte de lo que se mencionó del apoyo financiero y político que se le puede dar a la MACSI, también recordar que aparte de los fondos que van destinados a la MACSI, Estados Unidos está aportando un apoyo significativo a Honduras y a los tres países del Triángulo Norte, Guatemala y El Salvador, para temas de seguridad, justicia, temas de gobernabilidad, y que esa ayuda de hecho incluye condiciones bastante importantes que tienen que ver con la colaboración del mismo Estado, su compromiso de la lucha anticorrupción, de colaboración con misiones como la MACSI, de fortalecimiento de los sistemas de justicia, incluso en las mismas fiscalías, tema de combate a los derechos humanos, que creo que son importantes para enviar un mensaje y para tratar por lo menos de asegurar que ese compromiso existe de parte del Estado. Y por otro, que también existen otras herramientas que puede utilizar el mismo gobierno. Está la ley de Magnitsky, tema de visas, sanciones individuales, que pueden también enviar mensajes bastante fuertes y positivos de que el gobierno está, de hecho, apoyando, el gobierno de Estados Unidos, apoyando la lucha y los esfuerzos que están emprendiendo contra la corrupción. Con eso, les agradezco a nuestros panelistas, a Chuck y al centro por el increíble informe que hicieron, y les si no han tenido oportunidad de leerlo, por favor búsquenlo en la página web no sé dónde está Mike Shifter, pero el Inter-American Dialogue, por haber sido anfitrión a nuestro evento. Gracias a todos.